Quiero transmitirle el saludo del señor gobernador de la provincia, Omar Perotti, de la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, que no pueden estar presentes, obviamente, por sus múltiples actividades y que, bueno, esto ya ellos tenían compromisos con anterioridad, por lo tanto, no pueden estar hoy presentes y por eso pidieron ambos que le transmitiera el saludo. El tema de la vivienda, lo decían recién, es un tema muy álgido, es un tema de permanente demanda en cada una de las localidades de la provincia. Y es una decisión política del gobernador, el gobernador Omar Perotti, de ejecutar la mayor cantidad de viviendas en cada una de las localidades. Es por eso que, además de las múltiples o los varios programas que tenemos dentro de la Dirección Provincial de Vivienda, ya sean lotes propios, núcleos básicos, demanda global y alguna otra, el gobernador ha gestionado en el gobierno de la Nación viviendas en lo que es Casa Propia. Casa Propia, que es un nuevo programa que lanzó el presidente de la Nación y el ministro Jorge Ferraresi, y que tiene que ver con la posibilidad de acceso a la vivienda a la totalidad de los ciudadanos que necesitan la apoyatura del Estado. No se va a excluir a nadie, sino que se va a contemplar los ingresos de manera que aquel que puede pagar en menos tiempo lo haga y aquel que tiene menos ingresos se le extenderá en el tiempo. Pero a su vez, por primera vez se va a generar un Fondo Nacional Solidario de la Vivienda que contempla que todos aquellos ingresos que se produzcan a partir de este programa de Casa Propia, ese fondo se destine exclusivamente a la construcción de vivienda. Es una demanda, yo dije al principio, que si no se contempla, y en los últimos tiempos se ha descuidado, genera una fuerte diferencia entre lo que es la demanda y lo que es la posibilidad de resolver esto. Por eso que, como prioridad en el gobierno de la Nación, y de la provincia, está el tema de las soluciones habitacionales o construcción de vivienda. Tiene que ver también con la necesidad de fortalecer la posibilidad de laburo, de trabajo. Ustedes saben que la construcción es la que primero, o la más sensible, la primera que marca el crecimiento o el decrecimiento, es lo más sensible. Y esto también genera la posibilidad que en cada uno de los rincones de nuestro territorio provincial, si se hace una distribución de las mismas, se genere la posibilidad de trabajo, pero también se genere la posibilidad de incrementar el comercio, que tiene que ver con los materiales, pero que también tiene que ver con los instrumentos o las herramientas que se necesitan en la construcción y en el equipamiento de una vivienda. Es necesario también fortalecer el arraigo. Nosotros hoy padecemos las consecuencias de la aglomeración de unas cuantas ciudades, tanto en la provincia como en el país. Y necesitamos que cada uno que nació en un determinado lugar pueda desarrollarse, pueda vivir y pueda compartir su vida en ese ámbito, donde fue a la escuela, donde conoció a los amigos, donde están los familiares. Y eso también es parte de la política pública que tenemos que fortalecer. Obviamente que Juan Pablo, que es un presidente de comuna preocupado, no nos molesta la insistencia, al contrario, nos ayuda y ustedes saben que hay un dicho popular que dice que el que no llora no mama. Y el presidente de comuna
es el referente de cada uno de los ciudadanos de esta localidad. Por lo tanto, cuando asumió la presidencia de comuna, asumió ese compromiso de trabajar. Y ustedes tienen la expectativa en el laburo que hace él. Por lo tanto, le digo a Juan Pablo, no se preocupe por la insistencia. Al contrario, a nosotros nos ayuda un montón la presencia y el trabajo conjunto que se desarrolla desde la provincia y cada una de las comunas y municipalidades. Así que seguiremos trabajando, seguiremos llevando adelante intervenciones que tienen que ver con los programas provinciales y seguramente no tengo presente si me ha hecho llegar el listado de lotes con servicio para el programa de Casa Propia Construir Futuro de la Nación. Pero estoy seguro que podremos avanzar en cada una de las alternativas que tenemos. Así que no se preocupen, siga insistiendo.